Nada es controlable, siempre queremos controlar todo en la vida. La verdad es que a mí me ha pasado muchas veces. Difícilmente puedes estallar, ¿no? De enojarte, de gritar. Creo que no se trata de eso. Yo creo que si hay algo importante en la vida es que aprendamos a escucharnos. A raíz de la pérdida del conductor argentino Fernando del Solar, su herencia ha desatado una serie de contratiempos entre su viuda Ana Ferro y la madre de sus hijos Ingrid Coronado. Una de las propiedades que dejó el exconductor de Venga la Alegría fue una casa en Cuernavaca, la cual hasta el momento están buscando ambas mujeres. Cabe mencionar que la casa se encuentra a nombre de la autora del libro Mujerón, Ingrid Coronado. Sin embargo, Ana Ferro aún se encuentra viviendo en esa propiedad de forma ilegal. Esta declaración la confirmó la abogada de Ingrid Coronado, pues mencionó que la casa había sido comprada por Fer e Ingrid cuando eran pareja. En ese momento, la propiedad fue puesta a nombre de la conductora. Sin embargo, tras su separación, Ingrid dejó que Fer y Ana vivieran en esa casa sin pagar un solo peso de renta. La propiedad se encuentra ubicada dentro de un condominio privado en Cuernavaca. Esta cuenta con una alberca comunitaria y está rodeada por grandes jardines. Tiene una extensa vegetación. La casa tiene dos plantas. En la sala se pueden ver varios espejos que la decoran, esculturas y también adentro de la casa hay aire acondicionado integral. Recordemos que Cuernavaca es una de las ciudades donde hace mucho calor. En el espacio de la cocina, a pesar de que no se ve muy grande, cuenta con un desayunador y estufa integral. En varias ocasiones, esta pareja subía algunos videos donde ambos hacían algunas rutinas cómicas. La indignación se hizo presente ahora sí, después de que se diera a conocer que Fernando del Solar le habría dejado su herencia a Ana Ferro, sin considerar a los hijos que tuvo Ingrid Coronado. Por si esto no fuera suficiente, hace poco se reveló que Ana Ferro había vaciado por completo la casa. Y es que es importante mencionar que todos los muebles que estaban dentro de esa propiedad eran también pertenecientes de Ingrid Coronado. Inmediatamente surgieron una infinidad de señalamientos en contra de este tema. Por un lado, hay muchos que apoyan la decisión de Fernando del Solar, pues Ana Ferro era la actual esposa. Y por otro, las personas destacan que sin importar lo que estaba sucediendo en su vida, los hijos que tuvo con Ingrid siempre debieron ser su prioridad. Entre toda la polémica, también surgió un rumor que señala a la maestra de yoga Ana Ferro de haber manipulado a Fernando del Solar para convencerlo de dejar desprotegidos a los menores. Esta persona en su cuenta de Twitter escribió: "Estoy leyendo sobre la noticia chismosa de que Fernando del Solar no dejó absolutamente nada a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado y me estoy enterando que la ex de Fernando es profesora de yoga y dirían en Vallarta y de repente todo hizo clic". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.